Existen fundamentos científicos para creer que tiene algún funcionamiento. La medicina homeopática, por ejemplo, o la acupuntura o la digitopuntura, por ejemplo, entre otras. Yo sé que sí tienen algún fundamento científico. BioQuantum es un sistema de sanación que desarrolló Martín Peña. Él es un investigador en las alternativas de salud energética. Él es un tallerista y conferencista. Y él desarrolló este sistema. BioQuantum, que está derivado de dos palabras, que es bios, vida significa, y quantum es la partícula más pequeña de la energía, que ahora se han descubierto más partículas, pero bueno, es la energía de vida. Consiste en quitar toda programación que tiene el ser humano, porque sabemos que la mente es universal. La mente, cualquier idea, proyecta y se la lleva al subconsciente. Por ejemplo, vemos anuncios hasta en la televisión que con este producto se va a sentir bien o va a rejuvenecer y la gente, si lo acepta, pues así le funciona el producto. Nos reunimos varias personas para ir a ayudar a comunidades, llevar sanidad. Y es gratuito. Es gratuito, nada van a perder. No sé, que vayan ahí, se van a mejorar. La energía y luz de vida que conocemos con el nombre de BioQuantum ayuda a recuperar la salud. Se trata de una técnica que utiliza el intercambio de energía a través de las manos, debido a que la materia intercambia partículas subatómicas o elementales. Y principalmente podemos hacerlo frotando las manos y dirigir nuestras manos hacia la parte del cuerpo afectada. Cuando eso sucede, la vibración hace el trabajo de restablecer a las células en una vibración normal y eso ayuda y beneficia a que se recupere la salud. Los seres de luz nos llevan a realizar sanación en las personas. Y todo es a través de Dios, a través de esa luz crística que nos ha bendecido para toda la eternidad. Aparte de México, la técnica de BioQuantum tengo entendido que tiene presencia en Europa y en un país de América del Sur. Las terapias de energía se pueden utilizar en todos los campos, en el cuerpo etérico, en la mente, en el alma, en el espíritu y en el cuerpo físico. Cuando uno sana el alma, cuando uno sana el cuerpo etérico, sana el físico. Se dice que las enfermedades vienen porque se enferma, o sea, lo que se enferma es el interior de la gente. Entonces, como uno no atiende esa situación en la que se encuentra, el cuerpo tiene que manifestarse de alguna forma y es cuando aparecen las enfermedades a nivel físico. Un día a la semana yo ofrezco dar servicio a comunidades, personas que no tienen recursos así para atención médica o gente que ya está muy desahuciada. Y por ejemplo voy a Huiramba, a pueblitos por ahí cercanos, a prestarles este servicio.
y hay que estar listos en la bajada. Sí, ya me toca venirme caminando, y así ando caminando, yendo a visitar a las personas que necesitan ayuda, o a veces me están esperando en una casa, una casa que prestan, pues, para que vayan ahí. Pues fíjate que yo estuve muy enferma, pero fíjate que vino ahora sí que un sanador, y él fue el que me sanó, pero fue en segundos. Pero él dijo que él no me sanaba, sino era el Padre. El Padre, y me dijo que tuviera mucha, mucha fe en el Padre. ¿Quién es el Padre? Dios nuestro Señor. Entonces le dije que sí, que yo estaba entregada a lo que Dios dijera. Pero estaba tan enferma que después pues me sorprendí yo misma. Me sorprendí yo misma porque pues yo iba al doctor, y el doctor, también el doctor luchó mucho conmigo, pero más el Padre. Porque el Padre sí, luego en segundos me quitó lo que yo sentía. Yo ya no podía caminar, hace cuenta una viejita. Una viejita que ya no podía. A mí me sacaron en peso de aquí de mi casa. Mis dos hijas, haz de cuenta que ahorita digo como un costal de papas. Porque mis pies no me respondían. No, o sea, no me respondía nada. Se cuenta que yo estaba ida. Y pues yo le doy muchas gracias a mi Padre Santísimo, porque la verdad sí me sanó. Sí me sanó, y me siento tan contenta, y hoy me siento tan contenta poder ayudar a otras personas. Y créanme lo que yo me entrego al 100%, y en cualquier persona que yo quiero ayudarla a sanarla o así, le digo, vámonos directo a las emociones. Ábrele tu corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a nuestra Madre. Entonces yo, esas son, y me dicen, ay, pero me siento tan bien ya después. Esa es nuestra paga, porque aquí no se gana ni un 5. Desde un principio nos dijo el sanador. Una parte de todo tratamiento es cuestión de creer, de fe. Una pequeña parte. Cada vez es más ciencia y menos fe, pero sigue existiendo la fe para curarse. Pues yo en mi persona sí me ha servido bastante, porque hay veces que con medicina no se cura uno. Sí, pues yo, así pues desde que empecé a llevar a la niña, sí se ha perdido así como el miedo, porque pues sí tenía mucho miedo, pero ya pues sí lo ha perdido. Y también así al caminar así, pues antes no podía correr y ya ahorita sí. Pues yo me he sentido muy bien con las terapias desde que empecé a ir, y pues estoy muy agradecido con todos ellos. Por darnos la sanación. Porque, bueno, pues porque quería, pues, a ver si me componía otro tantito mejor. Pero sí sentí bien. Nomás que discurioso, y ahora ya no he querido ir. Yo estaba cada rato enferma de... pues de todo, tanto espiritual como moral.
Entonces, para esto, recurrí a muchas partes, a muchos lugares, y pues no encontraba ninguna sanación, ningún beneficio de ninguno. Tanta era mi desesperación de que yo me sentía mal, que llegué a ir con al grupo de los sanadores. Entonces, pues llegué allí y yo no podía caminar, yo no me podía agachar, no me podía doblar. Me costaba mucho trabajo abrocharme unos zapatos, ponerme unos calcetines, o sea, era muy, muy feo. Y desesperante, entonces, para esto llegué y al llegar ahí sentí una paz. Y la compañera me empezó a sanar. Era tanto mi dolor que pues yo sentía que todavía tenía el dolor, pero de hecho yo ya no, o sea, se me quitó al instante. Y ya cuando esto fue como a la semana, que yo no me podía agachar, me empecé a agachar. Me empezaba a doblar. Conocí a los hermanos, estaba un poquito desorientado con mi espíritu y acudí a ellos y ahora sí que tenía varios miedos y a base de ellos, de las terapias y de las sanaciones que me han hecho, mis miedos, todo se me ha ido y pues gracias a ellos. Es peligroso el ponerse a sanar sin tener una preparación adecuada. Si no va una persona con las características que menciono, que en lo personal son buena armonía, esa persona puede tender a recibir la mala armonía del paciente en sus células y por lo tanto atraer hacia sí mismo la enfermedad. Las dificultades que encuentra el sanador alternativo es que mucha gente no cree. Porque muchas veces los resultados no son inmediatos como tomarte una pastilla y se ve el resultado físico, ¿no? Con todo lo que es la medicina alópata. Pero la medicina alternativa lo que cura es niveles energéticos. Es menospreciada por algún sector de la población, no por toda la población. Sí, a lo mejor existen alguna parte de la comunidad científica que sí menosprecia la medicina alternativa. Pero yo creo que la ciencia, en la ciencia, todo es posible mientras no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Y no al revés.